Alicante ha amanecido con los 12 ninots en los contenedores de Covidrio. Estos 12 ninots estarán ubicados en puntos estratégicos y específicos de la ciudad de Alicante, con el fin de que contribuyan a impregnar de un ambiente festero en el mes de fogueres, y se podrá visitar hasta este 27 de junio. Esta iniciativa se enmarca en la campaña La planta de Covidrio con los artistas fogueres. El mensaje está claro, es relacionado con el cuidado del medio, el medio ambiente, el reciclado del vidrio, incluso alguno de ellos da algún mensaje sobre el reciclado de vidrio, y lo que tratamos es eso, es de concienciar, porque la misión de Covidrio es siempre concienciar y animar a reciclar vidrio durante todo el año, pero en momentos especiales como sería en estos en los que estaríamos celebrando las fiestas, donde hay una mayor generación de envases de vidrio, pues concienciar con mucha más fuerza. Aprovechamos estos ninots para lanzar ese mensaje también, que tiene como objetivo difundir la importancia de reciclar. Dar las gracias a esta propuesta maravillosa por parte del Ayuntamiento de Alicante y de Covidrio, junto con los artistas de hogueras. Creo que esto al final lo que hace es darnos un poquito, ¿no?, de nuestra fiesta, de lo que debería haber sido, además teniéndolo aquí en los días más grandes. Además, qué mejor, ¿no?, que aprovechar esto y utilizarlo para algo positivo como es el reciclaje, la mejora, ¿no?, de nuestro medio ambiente, y pienso que bueno, que ha sido una iniciativa estupenda y por nuestra parte estamos encantadas, así que muchas gracias. Porque de verdad que se refleja todo el esmero y la dedicación que tienen por Alicante y por la fiesta, y ahora creo que la gente, yo estoy segura de que la gente va a querer reciclar muchísimo más solo para ver las obras de arte que habéis hecho. Y ahora mismo yo creo que esto va a beneficiar un montón al planeta para que la gente siga reciclando, y también a las hogueras, para que pues la gente esté mucho más interesada en el trabajo de los artistas y en nuestra fiesta. Los ninots, representativos de una novia alicantina y el zaragüel, originales de Federico Molinero y Adrián Alcaraz, respectivamente, situados sobre los dos contenedores de vidrio, conciencian en la plaza del Ayuntamiento sobre la necesidad del reciclaje. La avenida de la estación, frente al Palacio Provincial, donde Eliot García escenifica a una mujer, Alicante, una ciudad que sonríe viendo que aumenta la preocupación por el reciclaje. En la Plaza de la Montañeta, Javier Gómez Morollón da forma a un anciano que vela por el cumplimiento del reciclaje con el lema "Con el futuro de mis nietos no se juega". Y en la de Ruperto Chapí, Sergio Gómez da relevancia a la madre naturaleza, que recuerda la belleza del arco iris representando la luz del sol reflejada en el agua alicantina. En la plaza Séneca, Alejandro López modela una figura humana que acurruca en su regazo al planeta Tierra. En la avenida de Federico Soto, Sergio Guijarro incide con un divertido reloj como ninot en la importancia de los horarios para el reciclaje. En la del Postiguet, Plaza del Mar, Juan Alberto Navarro alude a la madre naturaleza enseñando la práctica del reciclaje a su pequeño. Y así hasta 11 ubicaciones en total repartidas por la ciudad de Alicante con diferentes ninots y temas que se podrán visitar hasta el 27 de junio.